El Instituto Nacional Electoral celebró en Zacatecas el 11º Foro Estatal Informativo sobre los trabajos que se realizan como parte de la nueva distritación electoral a nivel federal y local, que se prevé esté lista y aprobada por el Consejo General en diciembre del 2022. Para explicitar este ejercicio en los foros informativos del INE, se expone ante autoridades locales de los diferentes niveles de gobierno, representantes de los poderes legislativo y judicial locales, además de representantes de los partidos políticos, los criterios operativos, el modelo matemático, así como el protocolo con el que se llevará a cabo la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con el censo del 2020, en 10 años la población de Zacatecas creció en 131.470 habitantes, al pasar de 1.490.668 en 2010 a 1.622.138 personas en 2020, razón por la cual Zacatecas mantendrá 4 distritos federales uninominales. El Instituto Nacional Electoral tiene ahora, bueno, ya desde el 14, la responsabilidad de la geografía electoral en el ámbito federal y local. Hasta antes del 2014, recordaron ustedes, la geografía electoral local la definía la legislatura del Estado. A partir de la reforma del 14, corresponde al INE la determinación de la geografía electoral desde el área geográfica más básica, que es la sección electoral, la sección que nos refiere a la casilla. Este ámbito geográfico de la sección combinado con electores nos determina el número de casillas para un proceso electoral. Y relevante, la determinación del tamaño y diseño de los distritos electorales federales y locales. El número de los distritos no está en el ámbito de competencia del INE. Lo determina el legislador, a nivel nacional 300 distritos, a nivel estatal 18. Pero el tamaño y el diseño es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Durante su intervención, el consejero Ciro Murayama explicó que la distritación se trata de un ejercicio recurrente, reiterado, una actualización de la geografía electoral para que la representación no se distorsione. Es cumplir a la letra con el artículo 53 de la Constitución. Que la distritación es un trabajo eminentemente técnico y neutral, pero con un enorme significado político, porque como dice la Constitución en su artículo 53, cito, la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Entonces, es nuestra Carta Magna quien nos señala que después de cada censo hay que actualizar la geografía electoral. ¿Y para qué se hace eso? Para asegurar el derecho a la representación de la población. Hay que tomar en cuenta que la Constitución habla del censo, es decir, de habitantes, no del padrón electoral, no de electores y mucho menos aún de preferencias electorales. El foro contó con la presencia de autoridades locales, entre las que destacaron el magistrado José Ángel Yuen Reyes, presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Ricardo Hernández León, coordinador general jurídico de Gobierno del Estado, el diputado José Luis Figueroa Rangel, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la 64ª Legislatura del Estado, así como representantes de diversos partidos y los presidentes municipales de Guadalupe y Fresnillo, por mencionar algunos. Cabe destacar que junto con Zacatecas, otras 19 entidades del territorio nacional conservan el mismo número de distritos federales que en la distritación anterior.